Hola a todos, hoy vamos a hacer un tutorial diferente. En este caso vamos a instalar Navionics en nuestro PC. Los que habéis utilizado esta aplicación sabréis que la aplicación oficial para PC fue eliminada en torno al 2014. Sin embargo, a día de hoy aún podemos instalarla utilizando un emulador Android en nuestro PC. Abrimos nuestro navegador y o bien buscamos por Google la aplicación BlueStacks o bien podéis acceder directamente desde el link que os dejo en la descripción del vídeo. Le daremos descarga BlueStacks. Nos habrá descargado el ejecutable. Lo abrimos, le damos a instalar. En caso de que no os vaya, lo tendréis que ejecutar como administrador. Este proceso es un poco largo, así que tened paciencia. Una vez instalado, se abre y nos solicita iniciar sesión en Google Play. Iniciamos con nuestra cuenta de Google o bien generamos una, como queráis. Aceptamos todos los términos y accedemos al Google Play Store. Allí buscamos Navionics. Seleccionamos Botín HD Mares y Lagos. Le damos a instalar. Al igual que el proceso anterior, este puede tardar un rato, así que tened paciencia. Una vez instalado, procedemos a abrirlo. Le damos los permisos correspondientes. Y si tenemos una cuenta de Navionics, directamente accederemos. Esto nos servirá si tenemos en nuestro teléfono, por ejemplo, como es mi caso, tenemos guardadas rutas, puntos, etcétera, directamente lo sincronizará y nos aparecerá también en el ordenador. Igualmente, si marcamos algún punto en el ordenador, nos aparecerá en nuestro teléfono. Le damos a siguiente para iniciar y aceptamos los términos. Si quieres elegir tus aficiones, lo pones, yo le doy ahora no. Como veis abajo, ahora pone descargando Active CapTime Community. Eso quiere decir que ahora mismo está sincronizando el ordenador con todos los datos que tengo en el Navionics de mi teléfono. Una vez ha instalado los datos, quiere decir que ya ha sincronizado totalmente. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser seleccionar el Sonar Chat. Esta cartografía está mucho más detallada que la Navionics normal. Seleccionamos un punto y le damos a interrogación. Ahí nos dará las coordenadas de latitud y longitud. Y luego nos permite un marcador, ejecutar una ruta. Como veis, podemos acceder a cualquier parte, no solo a la zona de los mapas que tenemos descargados, y ya podremos disfrutar de toda la aplicación en nuestro ordenador. Espero que os haya gustado.